Bueno, María, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo especial y es que parecía que la cosa se iba a complicar, pero no. Cada Navidad aquí en Televisión Aranda nosotros tenemos el placer de compartir con todos ustedes este especial de Nochebuena. María, tu primer especial. Mi primer especial. Muy contenta que estoy aquí. ¿Cómo te esperas esta noche? ¿Qué esperas de esta noche? Pues pasarlo muy bien, disfrutar. Y sobre todo, pues, estar bien contentas y felices de poder estar aquí, ¿no? Desde luego, y eso esperamos, que estén todos en sus casas, felices, contentos. Después ya de todo, la mesa preparada, todo listo, nosotros lo que queremos es compartir, pues, unos momentos estupendos. Vamos a tener un montón de reportajes, vamos a poder abrir esa ventana a toda la calle, a todas las actividades navideñas, pero para eso vamos a tener un invitado con nosotros, que no puede ser otra cosa que este cava Peñalba López, con el que vamos a brindar durante toda la noche. María, ¿qué tal se te da a ti abrirlo del cava? Bueno, no digo que mal, tampoco digo que me vaya a salir la primera, pero bueno, yo lo intento. Pues, sí, estupendamente. A mí este es el momento que más me gusta, porque yo delego. Así que, María, yo te dejo que vayas abriendo este cava Peñalba López mientras yo os cuento, pues, muchas de las maravillas de este cava. Y es que resulta que es un cava hecho aquí, en la Ribera del Duero. Algo que nos encanta. Además, tiene un sabor estupendo que puede acompañar cualquier brindis y más en una noche como la de hoy, en la que vamos a tener a las distintas autoridades que van a querer compartir con nosotros estos momentos tan especiales y tan bonitos. También vamos a tener un montón de reportajes de calle, vamos a disfrutar de ese parque infantil de Navidad, vamos a poder reírnos con todas esas entrevistas que hacemos y de las que podemos disfrutar y que sobre todo van a disfrutar todos ustedes en esta casa. María, me estoy quedando sin carrete. Ya está, mira, ya está. Que me daba bueno, miedo. Pues este es el chimpún inaugural de esta Nochebuena. Si te parece, ¿quieres ir sirviendo? Ya sabes, que no se nos salga, que tenemos que aguantar toda la noche con la misma botella, ¿eh? Y mientras tanto, nosotros, ¿qué vamos a poder ver ahora? Bueno, pues vamos a tener esa felicitación de Nochebuena del subdelegado del Gobierno, también del subdelegado de la Junta, del presidente de la Diputación y, como no, de la alcaldesa de Aranda, Raquel González. María, te ha quedado estupendo. Yo creo que sí, yo creo que es el momento de que inauguremos este maravilloso programa que comienza unas horas por delante en el que nos lo vamos a pasar muy bien. Chin, chin. Aprovecho una visita más a esta villa de Aranda para tratar con nuestra policía local y con Policía Nacional nuestro programa de Biogen, de protección a las mujeres, pero para transmitiros un mensaje grato, un mensaje de cercanía y de deseos, de buenos deseos, de que el año que entra sea el mejor de los años en una tierra tan promisoria, en la que todo está lanzado, en la que todo apunta tan bien. Que vuestro patrimonio, que vuestra industria, que vuestra producción agropecuaria, que vuestra cultura esté siempre en las primeras páginas de nuestro quehacer provincial, de nuestro quehacer cotidiano, lo dice todo. Hace un par de días disfrutaba con vosotros de ese pistoletazo de salida que vengo disfrutando desde hace muchos años, incluso antes de ser subdelegado, que es el de la actuación de vuestra banda municipal de la Villa de Aranda y que para mí es el vínculo con el inicio de la Navidad. En ese sentido, Aranda para mí es también Navidad y en ese sentido quiero sentirme cerca de cada uno de vosotros, de que estas fiestas, con toda la cautela del mundo que parece que todavía la hemos de seguir manteniendo, sean sin embargo unas fiestas gozosas y con muchas promesas para un futuro en el que tenéis todas las papeletas porque lo estáis haciendo muy bien. Arandinos, arandinas, ribereños, ribereñas, mis mejores deseos
para el 2022 y que paséis muy buena Nochebuena. Buenas noches. Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos y a través de Telearanda, quiero desear a todos los arandinos, ribereños, a todas las personas unas felices fiestas, que compartan sus sentimientos más queridos con sus seres más queridos también, con la gente a la que aprecian y que tengan un año 2022 lleno de buenas noticias. Por favor, les ruego que cumplan en sus encuentros sociales, en sus encuentros familiares, en sus tiempos de ocio, con todas las precauciones necesarias contra la pandemia de la COVID-19, a cuyas víctimas siempre tendremos en nuestra memoria, y desde aquí mandamos un afectuoso saludo a sus familiares y amigos. Estoy convencido que en el año 2022 la Junta de Castilla y León continuará trabajando por el desarrollo de Aranda, de toda la Ribera, y que lo conseguiremos gracias al esfuerzo de todos los arandinos y ribereños. Finalizo como empecé, deseando a todas las personas una feliz Navidad y un muy próspero año 2022. Bueno, agradecer a Telearanda la oportunidad que me da de estar con todos ustedes en estas entrañables fiestas de Navidad. Un año 2021 todavía complejo. Mi solidaridad con las personas que han sufrido el COVID a lo largo de estos años en Aranda y en la Ribera de Duero. Esperemos que el año 22 venga mejor. Les deseo que pasen unas felices fiestas, pero dentro también de la responsabilidad personal, de la responsabilidad individual para cuidarnos y cuidar a los que están en nuestro entorno. Que pasen unas felices fiestas, que tengan un magnífico año 2022. Esperemos que nos podamos ver pronto en Aranda y en los municipios de la Ribera de Duero. Muchísimas gracias. En esta noche de Nochebuena quiero saludar y felicitar la noche a todos los arandinos y a todos los ribereños que nos estén viendo a través de Televisión Aranda. Quiero también felicitarles por el día de mañana, el día de Navidad, y por supuesto, para si no nos vemos, quiero también desearles un felicísimo año 2022, en el que tendremos la oportunidad de celebrar Ciudad Europea del Vino Aranda de Duero 2022. Muchos deseos de felicidad para todos ustedes. Bueno, han quedado los dos, yo creo que... Bueno, y ahora vamos a ir con muchos más contenidos, María, y es que te quiero contar una actividad a la que pude asistir hace unos días, una actividad de Navidad. Se trata del grupo Illana, que venía a Aranda de Duero con su obra Maestrísimos. Bueno, la verdad es que el público disfrutó de lo lindo con cuatro músicos que interpretaron las canciones clásicas de los siglos XV, XVI, XVII, con unos tintes barrocos y con mucha sátira. Algo muy importante, nos lo pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo y si te parece, María, vamos a compartir con todos ustedes este reportaje.
Comenzamos. Tratado sucinto sobre el cuarteto de cuerda, su composición y jerarquía, así como de las pequeñas vanidades de la naturaleza humana. Un ripieno o músico de relleno podía ser, por ejemplo, el violonchelista. El tercer violín ocupaba el escalafón más bajo en la jerarquía. El maestro dirigía el cuarteto con mano férrea. Que solía mostrar un cuadro inequívoco de narcisismo galopante.
de la vida en la corte de los músicos, de sus fortunas y adversidades, y de cómo, no siendo su oficio más valorado que el de jardinero o cocinero, se ocupaban principalmente de satisfacer las necesidades de ocio de sus señores. Thank you.
Continuamos y vamos a hablar también un poco de lo guapas que vamos esta noche, Bea. Pues sí, porque hay una cosa que está clara y es que en estas fechas hay que tirar la casa por la ventana y hay que ponerse una guapa y elegante, porque hoy en Navidades solo son una vez a lo largo del año y cada vez pues están más complicadas. Así uh-huh. que nosotras hemos decidido ir a nuestra tienda de ropa de confianza, que es CKC. Y allí hemos podido disfrutar de una experiencia maravillosa con Carmen, que nos ha atendido, nos ha aconsejado, nos ha dicho, oye, mira, esto te queda bien, esto es de estilo, esto no, esto tal, esto cual. Y la verdad es que yo solo puedo decir que gracias, Carmen, gracias, CKC, porque creo que estamos guapísimas. Guapísimas. Mira qué vestido negro, guapísimas. Qué elegancia, qué finura y a la vez, oye, un poquito atrevido y un poquito de fiesta, que es lo que necesitamos para estos días. Exactamente, además, todo aquel que quiera nuestros modelos y algún otro que también podéis ir a echar un ojo, que yo también hemos ojado alguno, pero que ya quedan poquitos. Y es que además hay que recordar que viene una fecha muy importante. Viene Nochevieja y hay más de un conjunto que yo la verdad es que no sabía ni por cuál decidirme. Todavía estoy pensando cuál me voy a poner, ¿eh? La verdad es que no sé yo. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, para recolocarnos un poquito, ponernos más estupendas, si se puede. Y ahora volvemos. Thank you.